Hola, muy buenas, espero estén de lo mejor. Después de ver ese video introductorio sobre esta Hibiki nueva que se nos añadió en la versión japonesa, en esta vez estamos haciendo el review sobre las tres nuevas estudiantes que se nos añadieron esta semana en la versión japonesa, las cuales, bueno, una de ellas y la gratuita y la que a todos están locos por el hecho de su concepto es esta Hibiki porrista, la cual es la gratuita del evento, afortunadamente. Eso sí, limitada, obviamente, porque, bueno, si no haces el evento, no la podrás conseguir nunca más. Y de otro modo, bueno, es un estudiante que nos la dan en este evento nuevo que se llama On Your Mark. Es como un festival deportivo de lo que viene siendo las academias, ok, en las cuales se juntan todos, pero en este evento nos enfocamos en las chicas de Millennium, específicamente con Hibiki y las nuevas que se añadieron en el banner o en el gacha, que también estaremos analizando en este video junto con Utaha, ok. Pero ahorita mismo tendremos a esta Hibiki nueva, que ahí están viendo sus animaciones, todo lo que viene siendo esta nueva Hibiki que nos regalaron en el evento, muy bonita. Pero vamos a ver qué es lo que nos ofrece esta nueva Hibiki con como estudiante, ok, para ver si es que nos puede ser de utilidad en algún modo, ¿no? En este caso vamos a utilizar esta nueva página, que se la recomiendo tanto darles cariño a los que están haciendo esta página, porque la verdad es algo muy muy grande y de muchísima ayuda para el juego, como también, bueno, utilizarla en varios recursos, ok. Esta se llama Shell Database y es muy útil porque te redacta todo sobre el estudiante, estadísticas, etcétera, y la estaré utilizando solamente para los videos de la versión japonesa. Es muy cómoda, se me hizo muy muy útil y la recomiendo arduamente. Se los dejaré en los comentarios, ok, el link para que puedan utilizar esta página, que, bueno, es muy útil porque trae de todo, muy 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 buena. En este caso tenemos a Hibiki Cheerleader, que, como les digo, no, este estudiante es de evento. Si no la consigues en este evento, no juegas este evento, no lo podrás conseguir nunca más. De ahí en fuera es un striker de daño explosivo, atacante y también con armadura ligera. Y por si fuera poco, su posición en el equipo es en la retaguardia o lo que viene siendo detrás de todos, ¿ok? Tenemos lo que viene siendo su equipamiento, que es muy bueno, especialmente para generar buen daño, por los guantes que nos ofrecen ataque, daño crítico, precisión. La horquilla, que nos ofrece HP y resistencia para aguantar, especialmente muy útil para las raids. Y por si fuera poco, el reloj, el cual es muy útil, muy, 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 muy poderoso en atacantes por el daño crítico y el daño, la probabilidad de crítico que nos puede ofrecer, ¿no? Después tenemos su afinidad en entornos de ciudad, que es regular, ni la mejor ni la peor, pero en entornos abiertos, obviamente, es muy mala, obviamente decae su ataque. Y por si fuera poco, en entornos cerrados, su ataque de esta Hibiki aumenta, lo cual es muy bueno para poder generar grandes daños. Tenemos ahí sus estadísticas, que realmente, bueno, esto va más que nada para cuando quieras hacer una raid, etcétera. Nivel 78, nivel 83, que ahorita mismo es el nivel máximo que hay en la versión japonesa. Pero vamos a enfocarnos en lo que viene siendo sus habilidades, las cuales tenemos su ex habilidad, la cual cuesta 7 de energía, sí, igualitariamente que esta Hina. Pero lo genial de esta Hibiki es que nos genera un daño circular, lo vieron ahí en la animación, muy grande, que causa daño explosivo a los enemigos, con un plus extra que los enemigos que sobrevivan a este ataque, bueno, les causará un daño porcentual, ok, un daño continuo cada 4 segundos durante 120 segundos, o bueno, 2 minutos como tal, ¿no? Lo cual es muchísimo daño y es muy útil para poder despejar áreas grandes de varios enemigos, especialmente débiles a daño explosivo o con armadura ligera. Es un costo muy, muy exagerado, pero lo que nos ofrece es muy buen daño, ¿no? Obviamente nos ofrece casi lo mismo lo que viene siendo su versión normal por un bajo coste, igualitariamente, pero obviamente más daño en área, obviamente será mucha utilidad. Vieron ahí en el video que les presenté que esta UI le reduce la energía
a 4 de energía si es que se utiliza este estudiante, lo cual puede ser muy útil para una rotación más rápida y obviamente generar más daño a los enemigos. Tenemos que a nivel máximo, claro está, bueno, ahí la están viendo, aumentar sus estadísticas, obviamente el daño, etcétera, pero obviamente los efectos, etcétera, siguen siendo los mismos. El costo de energía de igual manera el mismo. En cuanto a las habilidades normal, a la habilidad básica o normal en inglés o en la versión global, cada 40 segundos aumenta el ataque tanto de Hibiki como también del aliado con el mayor ataque posible. En este caso vamos a ponernos a nivel máximo, que en este caso nos aumenta un 22.5%. En este caso muy útil para poder generar muy buen daño, ¿no? Si lo comparamos como por ejemplo con lo que viene siendo esta cena, que también hace lo mismo a nivel máximo, es casi lo que nos ofrece esta cena, y por si fuera poco nos ofrece también muy buen daño, ¿no? Así que es muy genial lo que nos puede ofrecer esta habilidad, porque no solamente se los ofrece a esta Hibiki, sino que también se lo ofrece al estudiante con mejor ataque dentro del equipo, lo cual es muy muy poderoso para poder generar más daño explosivo. De ahí en fuera tenemos su pasiva, la cual aumenta el ataque nada más de esta Hibiki un 34%, pero reduce su ataque crítico. Eso sí, tomad en cuenta eso, el daño crítico de esta Hibiki se ve reducido con esta pasiva. Bueno, tomando en cuenta que esta Hibiki, los críticos de ella misma no serán tan tan poderosos. Y por último tenemos su sub skill, que en este caso causa daño adicional a los enemigos que estén lo más lejos posible de Hibiki, ¿ok? Es más que nada lo que tenemos que generar con esta Hibiki, o sea, atacar, por así decirlo, a la retaguardia de lo que viene siendo los enemigos. Con eso harás más daño con esta Hibiki, lo cual es muy poderoso, especialmente para atacar jefes, por ejemplo, que siempre se posicionan hasta atrás de los enemigos, y es muy útil para poder derrotar a este tipo de enemigos. Después de eso tenemos lo que viene siendo su arma de Hibiki, que es, bueno, la misma, su cañoncito, su mortero, pero con decorador de porrista, muy bonita. A nivel 40, que es en este caso dos estrellas del arma, nos ofrece una mejora para su pasiva de esta Hibiki, que nos aumenta aún más el ataque base de esta Hibiki, pero eso sí, no reduce el daño crítico, ¿ok? O bueno, el debuff de daño crítico que obtiene en su pasiva esta Hibiki seguirá siendo el mismo dependiendo el nivel de la habilidad. Después de eso tenemos algo que me gustó muchísimo de esta Hibiki, es que a nivel 50 del arma, cuando obtengamos su última mejora, esta Hibiki obtendrá una mejora en el terreno de entornos abiertos, de pasar de ser una C a pasar a tener una A, lo cual esta Hibiki, si obtenemos su arma a nivel 50, se volverá muy útil para cualquier terreno, obviamente más que nada entornos abiertos y entornos cerrados, también puede ser muy decente en entornos de ciudad, y es por eso que me gustó muchísimo esta Hibiki. Siento que esto pudo haber sido en las demás estudiantes, en lugar de darles más bufo para su entorno, mejorar el entorno en el que son, por así decirlo, malas, ¿no? Y en este caso es lo que me cumplieron con esta Hibiki, en la cual su entorno, más que nada su ataque en entornos abiertos es muy malo, pero con la mejora a nivel 50, pues obviamente su ataque será totalmente bueno y muy útil para poder generar gran daño explosivo, tanto en entornos cerrados como en entornos abiertos, lo cual está muy muy cool. Ahí están viendo las características de esta Hibiki, tiene una animación muy bonita que no he desbloqueado con lo que viene siendo esta cosa de aquí, que se me fue el nombre, lo que tenemos del evento, que es como donde están las gradas, ¿ok? Se me está olvidando el nombre, no la he comprado, pero lo puedes obtener en el evento y está muy cool, su animación muy bonita. Pero esto es lo que tendríamos con lo que viene siendo esta Hibiki, sigue siendo muy poderosa, además de obtener al fin una variante de su gran y poderosa variante normal, que ha sido muy útil en diferentes eventos. Ahorita mismo se volvió una Striker, que también puede ser de mucha utilidad.
Después de esta Hibiki, ahora sí vienen las estudiantes que añadieron al gacha global. No son limitadas ninguna de estas dos estudiantes nuevas, pero la que más se me hace importante o útil es esta Noah, una estudiante 3 estrellas, striker, soporte de daño azul con armadura especial y por si fuera poco que se posiciona en medio del equipo, ¿ok? Esta estudiante, como les digo, lo interesante no viene siendo su daño, sino la utilidad que podemos darle en un equipo de daño azul. ¿Por qué? Porque su exhabilidad a nivel máximo con coste de 3 de energía nos reduce la defensa de un enemigo un 40.5% durante 40 segundos, ¿ok? Esto si lo comparamos como por ejemplo, no lo sé, contra la más utilizada que, bueno, usamos como siempre, que es esta Azusa de verano, que en este caso, bueno, viene siendo con su pasiva. Obviamente es muchísimo más útil, ¿ok? Por el debuff que nos puede ofrecer y con el, bueno, bajo coste que nos ofrece directamente. También está la comparación con lo que viene siendo esta Azuna Bunigirl, la cual igualmente, bueno, vean la diferencia, ¿no? Obviamente esta Azuna lo hace en área, pero por lo general para raids, para eventos, bueno, estaremos combatiendo a un solo jefe, ¿no? Lo cual obviamente esto viene muy bien para poder generar más daño místico, ¿no? Y que recuerden que esta ex habilidad se acumula con la pasiva, ¿ok? O bueno, sí, con la pasiva de lo que viene siendo esta Azusa, lo cual obviamente podremos generar más daño azul para poder, bueno, hacerle más daño al enemigo. Y además aplica este buffo, bueno, de buff, lo cual hace que los ataques vayan directamente hasta este enemigo, lo cual está muy, muy útil, especialmente pensando en equipos azules, ¿no? De ahí en fuera tenemos su basic skill o su normal skill, que causa solamente daño cada 30 segundos al enemigo. Su pasiva, que nos aumenta el HP de esta Noah. Y por si fuera poco, su sub skill, que en este caso, cuando Noah use su básica, okay, su ataque, su basic skill, en este caso aumenta la duración de los debuffs. Sí, es un, tenemos un nuevo buffo, debuffo, ok, para los enemigos, que en este caso, este nuevo debuff obviamente aumentará y en este caso durará 13 segundos extra, lo cual es muy, muy cool para poder mantener tanto este debuff como también, por ejemplo, en un caso hipotético, también mantener el debuff añadido de esta Azusa. Pues bueno, obviamente el daño que podremos generar continuo con esta Noah, con esta Azusa y obviamente otros strikers que generan muy buen daño azul, será muy poderoso. Yo creo que esta Noah será muy útil en diferentes equipos de daño azul, especialmente para poder generar gran daño místico. En cuanto a su arma, bueno, esta sí no la he visto. Su 2 estrellas, su nivel 40, nos proporciona más ataque para esta Noah y también más HP, ¿no? Es más que nada para su pasiva normal. En cuanto a su 3 estrellas, solamente se ve afectado su afinidad en entornos cerrados, hacer y pasar a tener mejor daño. Después de eso tenemos a esta Utaha, que está, bueno, Utaha también es una porrista, aunque no lo noten, la cual es también un striker 3 estrellas, atacante de daño místico, con armadura especial, y que esta se coloca enfrente de la batalla, así que tengan cuidado que no la maten, porque obviamente recibirá los primeros daños del enemigo, ¿no? Este estudiante, bueno, no se me hace tan, tan poderosa, ¿ok? Como lo que viene siendo la utilidad de Noah, porque hay otros estudiantes que pueden hacer su rol, pues bueno, ya en el juego, ¿no? Pero bueno, en cuanto a su equipamiento, tiene buen equipamiento para poder generar muy buen daño. El gorro, la horquilla y el reloj, ya saben muy bien que son dos, un equipamiento clásico para poder generar muy buen daño con su estudiante. En cuanto a afinidades, en entornos de ciudad es muy malo, en entornos abiertos es decente, pero en entornos cerrados tiene una afinidad muy, muy buena. En cuanto a sus habilidades, tenemos que su habilidad, esa Utaha pega con su torreta, ok, siempre anda con su torreta, y en este caso lo que viene siendo la bufea, ok, lo cual haciendo que su ataque
ataque básico de su torretita aumente su daño durante 90 segundos y en este caso también puede activar mucho más rápido su habilidad básica o su normal skill, la cual cada 30 segundos genera daño aumentado a un enemigo y que en este caso su torreta se bufea aún más, que cada 6 ataques básicos de su torretita aumenta aún más el daño de este ataque, ok, lo cual es poderosísimo, muy buen ataque azul. Y por si fuera poco, su pasiva nos aumenta el ataque de esta taja y su sub skill causa daño extra a enemigos afectados con un debuff. En este caso, si por ejemplo tenemos a Noah y utilizamos su debuff, obviamente esta taja genera más daño con esta sub skill, ok, lo cual es muy poderoso, especialmente combinándola con esta Azusa de verano, con lo que viene siendo Utaja, porque así podrás generar más daño con esta Utaja, ok, lo cual, bueno, se me olvidó mencionar que el costo de este bufo para su torretita de esta Utaja es de 5 de energía, lo cual, como les digo, no se me hace tan relevante, pero obviamente en papel hay que ver cómo lo podemos utilizar. En cuanto a su arma, obviamente le aumentará el ataque, la velocidad de ataque a nivel 30, lo cual yo creo que se me hace muy importante dárselo a nivel 40 a esta Utaja, especialmente para que su torreta pueda activar tanto más su basic skill, como también para poder generar más daño, ¿no? Y por si fuera poco, tenemos lo que viene siendo a nivel 50, que en este caso solamente aumenta la afinidad en entorno cerrado. Y esto ha sido todo sobre lo que viene siendo las banner, ok, directamente que se nos añadió esta semana para la versión japonesa, la cual, bueno, nos trae estas tres nuevas estudiantes. También es que quisiera hablar sobre Kokona, pero con ella hablaré en otro video un poco más exclusivo, ¿no? Tenemos lo que viene siendo esta Hibiki Cheerleader, que obviamente es la gratuita y es muy útil, muy bonita también. En cuanto al diseño, 10 de 10, me gustó mucho este concepto. Si me dieran una Hina porrista. Damn, what is that, bro? Exacto, así, no importa si fuera 4 estrellas, 5 estrellas, pum, ahí está, maldito tarjetazo, no importa, compraría lo que fuera suficiente para poder obtenerla, pero obviamente eso no se cumplirá porque obviamente posiblemente las siguientes estudiantes que tendremos en el gacha o tal vez de evento, creo que las anunciaron y posiblemente pueda ser de esta Abydos, ok, con esta Nonomi, se vio por ahí Nonomi también deportista. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece para las siguientes estudiantes en la versión japonesa. Díganme en los comentarios qué tal les parecieron estas nuevas estudiantes, también qué tal les pareció esta nueva página que descubrí, que sinceramente se me hace una pasada de lanza, o sea, te dice directamente todo bien explicado. Claro, está en inglés, no está en español todavía. Estaría muy cool ahí pagarle para que lo ponga en español. Nada, nos estaría muy cool eso, pero bueno, obviamente costaría, ¿no? Porque ya hay mucha información actual en el juego y traducirla toda, bueno, sería un dolor de cabeza. Así que bueno, díganme en los comentarios qué tal les parecieron estas tres nuevas estudiantes, cuál de las tres se les hizo más útil. Obviamente en papel la más útil de las tres vendría siendo Noah por ese debuff de defensa, pero hay que ver, ¿no? Como siempre, mejor esperen a sacar sus conclusiones. Claro está el factor waifu. Díganme cuál de las tres les gustó más. Ya sé muy bien. Hibiki, porrista, es la que atrajo todas las miradas de todos los reflectores. Más que nada porque, bueno, la verdad lo vale, ¿no? El concepto está muy bonito, me gustó. Y en cuanto al estudiante también me gustó. Y esto ha sido todo sobre el video, sobre esta review de esas tres nuevas estudiantes. Yo me despido. Mucha suerte a todos en Spools. Hasta la próxima.